Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di oggi, Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. El Evangelio de hoy Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, que yo os aliviaré. El Señor no reserva esta frase a cualquiera de sus amigos. A tutti coloro che sono stanchi e oppressi dalla vita. La dirige a todos los que están cansados y oprimidos de la vida. Y al que se siente excluido de esta invitación, el Señor sabe cuánto puede pesarle la vida. Sabe que muchas cosas cansan el corazón: desilusiones, heridas del pasado, pesos difíciles de soportar en el presente, incertezas y preocupaciones del futuro. Frente a todo eso, la primera palabra de Jesús es una invitación. Un invito a moverse y reagir. Venite. Lo sbaglio cuando le cose vanno male è restare dove si è. Una invitación a moverse y a reaccionar. Venid. El error cuando las cosas van mal es permanecer en ello. Acurrucarse. Parece evidente, pero qué difícil es reaccionar y abrirse. No es fácil. En los momentos vacíos parece natural cerrarse en uno mismo, protestar por la vida injusta, sobre qué ingratos son los demás. ¿Y qué malo es el mundo? Ya sabemos. Alguna vez hemos sufrido esta mala experiencia. Pero encerrados así dentro de nosotros mismos, lo vemos todo negro. De este modo llegamos a familiarizarnos con la tristeza que nos postra. Cosa mala esa tristeza. Jesús, en cambio, nos quiere sacar de eso. Y perciò dice a ciascuno: vieni, tú. La vía de uscita es en la relación, en el tendere la mano y en el alzar el sguardo verso quien ci ama davvero. Y por eso nos dice a cada uno: ven, tú. El camino de salida es en la relación, en el tender la mano y levantar la mirada hacia el que nos ama de verdad. En definitiva, no basta salir de sí mismo, es necesario saber a dónde ir. ¿Cuántas cosas nos aseguran paz, nos dan divertimiento, nos distraen solo un poco, dejándonos después en la soledad primera? Son fuegos artificiales. Per questo Gesù indica dove andare. Venite a me. Por eso Jesús nos indica a dónde ir. Venid a mí. Así lo dice Jesús. ¿Cuántas veces ante un peso de la vida o una situación dolorosa intentamos hablar con alguien que nos escuche, con un amigo, con un experto? Es un gran bien hacer eso, pero no olvidemos a Jesús. No olvidemos de abrirnos a Él, contarle la vida, de confiarle las personas y las situaciones. Quizá haya zonas de la vida que nunca se han abierto a Él y que han permanecido oscuras porque no han visto nunca la luz del Señor. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Y si alguno tiene esa zona oscura, que busque a Jesús. Id a un misionero de la misericordia, acudid a un sacerdote. Id a Jesús y cuéntale eso a Jesús. Hoy Él nos dice a cada uno: ánimo. No te cierres frente a los miedos. No te hundas ante el peso de la vida y a los pecados. Ven a mí. Él nos espera siempre. No para resolvernos mágicamente los problemas, sino para hacernos fuertes ante nuestros problemas. Jesús no nos quita el peso de la vida, pero sí la angustia del corazón. No nos quita la cruz, pero la lleva con nosotros. Y con Él cualquier peso se vuelve ligero, porque Él es el refresco que buscamos. Cuando en la vida entra Jesús, llega la paz, incluso la que permanece en las pruebas, en el sufrimiento. Andiamo a Gesù, diamogli il nostro tempo, incontriamolo ogni giorno nella preghiera, in un dialogo fiducioso, personale. Vayamos a Jesús, démosle nuestro tiempo, que lo encontremos cada día en la oración,
en un diálogo confiado, personal, que nos familiaricemos con su palabra, que descubramos sin miedo su perdón. Saciémonos de su pan de vida, nos sentiremos amados, nos sentiremos consolados por él. Es él mismo que nos lo pide, casi insistiendo. Lo repite otra vez al fin del Evangelio de hoy. Aprended de mí y encontraréis reposo para vuestra vida. Y así aprendemos a ir a Jesús. Y mientras en los meses de verano buscaremos un poco de reposo en eso que nos cansa el cuerpo, no olvidemos de encontrar el reposo verdadero en el Señor. Que nos ayude en eso la Virgen María, nuestra Madre que siempre nos cuida cuando estamos cansados, oprimidos, y nos acompaña y nos lleva a Jesús. Angelus Domini, nunciabit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Auguro a tutti voi una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Os deseo a todos un buen domingo. Por favor, no olvidéis rezar por mí. Un buen almuerzo y hasta la vista.